Son demasiados vínculos, demasiadas historias de libranceros que se han perdido. Encuéntralas y tráelas de vuelta. Sus sacrificios no caerán en el olvido. La llama de sus hazañas no debe apagarse. Que no se apague nunca, ¿entendido? Entendido. Nadie se ha encargado de este lugar. Vas a cambiar eso. Un librancero murió aquí. Otros vinieron a terminar su trabajo. Algunos jamás se fueron. La unión hace la fuerza. Liquida a los visitantes indeseados. No son dignos de pisar este suelo. Me encargo. Yo mismo solía venir aquí y encargarme de las alimañas. Encontraremos al término de este mundo. Tengo otro lugar para ti, muy cerca. El siguiente sitio será una carnicería. Debes coger todos los vínculos de los libranceros caídos. Para que puedas escribir sus historias. ¡Sí! Parece que ha habido una batalla hace poco. Sí, tiene pinta de ser bastante reciente. Muchas historias vieron su fin. ¡Qué bien te encargas de esos desgraciados! Echo de menos la acción. Parece estar prácticamente despejado. Ahora, busca cualquier vínculo que quede. Hay equipo, pero no vínculo. Se han llevado prácticamente todo el equipo, incluso el casco. ¿No hay vínculo entonces? No. Qué raro.
se puede usar, pero vuelven a faltar los vínculos. ¿Habrán sido los Escaras? No, los Escaras nunca dejarían todo esto atrás. Ha sido alguien distinto. Ya están todos. Pero no hay vínculos en ningún sitio. Maldita sea, ya sé quién está detrás de esto. Aunque no sé el motivo. Pero primero, los supervivientes dejaron un recuerdo a los caídos. Enciende el fuego. Se ha llevado los vínculos, Jarro. Han sido los corregidos. Son unos maleantes sin honor, incapaces de vivir en sociedad. ¡Sabandijas! ¡Tenemos compañía! Ahí los tienes. Una banda de cobardes asalvajados. Les espera todo lo que han robado. ¡Todo! Lo intentaré. He recuperado parte del equipo, principalmente cascos. Bien, hazte con el resto antes de que los perdamos. Gracias a los vínculos que has recuperado, vamos a poder rendir homenaje a los que murieron aquí. Pero no hemos terminado. Llegan más forajidos. Asegúrate de que ninguno se atreva a volver por aquí. ¿Por qué hay tan pocas historias colgadas en el fuerte? La mayoría fueron a parar a Mar Calibre, al Gran Muro. Tras el corazón de la furia, comenzamos de nuevo en Fuerte Tarsis. ¿Entonces perdisteis todas esas historias en Mar Calibre? Sí, perdimos gran parte de nuestra historia. ¿Cómo supieron lo de este sitio?
están fuera de combate. Forajidos que nos roban nuestra historia. No entiendo el motivo. No sé, pero escucha, hay otro sitio muy importante. Voy para allá. ¿Es esto? Sí, es una especie de monumento. No he podido visitarlo desde hace un tiempo y quería verlo otra vez. Para un librancero que hizo grandes cosas. Pero qué cabezón era. Venga, vuelve y tráeme los vínculos que has encontrado. Escribiré sus historias.
Bienvenido otra vez a la tienda del tío Bonnie. Hola, Serna. Tenemos material nuevo que a lo mejor te interesa. O a lo mejor te interesa más escuchar mi aventura con un tesilar. Vale, eso me interesa. ¿Qué pasó con el tesilar? Pues ya sabes que los tesilares son monísimos, pero te pueden electrocutar, ¿no? Sí. Bien, el caso es que convencí a un par de libranceros para que me capturaran una cría de tesilar. ¿Cómo los convenciste? Le debían un favor a mi tío Bonnie, pero eso no viene al caso. La cosa es que cuando abrí la puerta de la jaula, me di cuenta de que la cría había muerto. Me puse muy triste. Y la cría era tan bonita que quise darle un abrazo de despedida. Pero resulta que solo estaba dormida, porque de repente bostezó, abrió un ojo y me soltó una descarga. Oh, ¿cómo fue? Como cuando te da la corriente, pero multiplicado por mil. ¿Estás bien? Claro. A ver, todavía me dan hormigueos, pero se me está aclarando la visión, así que todo bien. ¿Sabes? Me recuerdas un poco a un tesilar. Ah, ¿sí? Sí. Creo que es tu forma de andar. Oye, echa un vistazo a nuestros fantásticos compuestos antes de marcharte. Venga. Sabes que puedes pasarte cuando quieras, ¿no? A por cosas de fabricación o para lo que sea. ¿Vas a alguna parte? Problemas en las tumbas, ¿eh? Sí. Forajidos. Los vínculos que has recuperado tienen un valor incalculable para mí, pero... ¿No dan ni para un plato de sopa? Ni para una botella de cerveza, Fortuo. Ah, se perdió tanta historia cuando cayó el gran muro de Marca Libre. ¿A quién perdimos? ¿Lo que acometieron? Esa última tumba que he visitado... De un amigo. Jamás volvió a casa. Hice esa lápida para él. Por ahora... Tengo demasiadas historias que escribir y demasiados brindis que hacer. Librancero, los Escaras han capturado a más arcanistas. Ojalá supiéramos por qué. ¿Qué lo que puedo hacer? Los arcanistas capturados deberían estar aquí. Sí.
Todavía no ha sido a ayudar a esos arcanistas. Con mecanismos arcanistas. Hay que encontrarlos. Así lo haré. Hay mecanismos arcanistas en la zona. Parece que el dispositivo no tiene ni un rasguño. Podemos empezar a extraer la información.
Tenemos todos los datos. Patrulla de centinelas. Y a los escaras. ¡Suerte! Me pongo a ello. Librancero.
centinelas están bien. ¡Estupendo! Gran trabajo con los escaras. Créeme, los centinelas te lo agradecemos. Amigo. Hola, Serna. Sabes que me encantan los animalitos monos, ¿no? Sí. Maldita sea, se me ha vuelto a olvidar lo de ser profesional. Por favor, echa un vistazo a nuestra sorprendente colección de materiales de composición. Vale, y ahora que ya he dicho eso, me apuesto la cabeza que quieres que te cuente la historia del saurio que he adoptado. ¿Por fin tienes una mascota? ¡Qué bien! ¿Qué tal va? Pues empezó genial. Mi cría de saurio era lo más bonito del fuerte. ¿Tenías un saurio en el fuerte? ¿A qué es impresionante? Pero los centinelas me dijeron que Lagarturi era demasiado peligroso, así que tuve que soltarlo. ¿Lagarturi? ¿A qué es una monada de nombre? Y el accidente tampoco fue para tanto. Mi tío Bonnie siempre dice que nadie usa los 10 dedos. Me había puesto a entrenar a Lagarturi para que se acostumbrara a la correa y todo iba de maravilla hasta que nos cruzamos con la niña del bocata. Lo bueno es que fue un dedo de los más pequeños y que mi familia le mandó una cesta chulísima. ¿Adoptarás otra mascota? Vaya que sí. No me voy a rendir solo por haber tenido mala suerte con los coros, los tesilares y los saurios. Todos los animales son adorables de crías. Pero no se volverán peligrosos al crecer. Yo creo que la clave está en escoger el momento adecuado en su desarrollo para despedirse de ellos. Haces preguntas interesantes. Por eso me gustas. Gracias, Serna. Digo, como cliente de la tienda, Gemma. Bueno, seguro que tienes cosas que hacer. A lo mejor la próxima vez que vengas puedes echarle un vistazo a nuestras aleaciones. ¡Adiós! ¡Vuelve pronto! A comprar. Ah, librancero. Estoy acabando unas cuantas historias para el muro. ¿Te pillo en mal momento? No, no. Es buen momento. Este trabajo es mejor en compañía. No es el gran muro de mar calibre, pero es un buen comienzo. ¿Por qué haces esto?
El muro, las historias, todo. ¿Para salir en los libros de historia? No soy tan vanidoso. Bueno, al menos no en lo que se refiere a estas cosas. No llegaste a ver el Gran Muro, ¿eh? Venía gente de todos los confines de Bastión a verlo. Leían nuestras historias. Creían en nosotros. La gente no ha cambiado. Verán el trabajo que se está haciendo y volverán a creer. ¡Claro que sí! ¿Qué pasa? Puedo oír a mi amigo, el que perdí, dudar de nosotros. Podía llegar a ser un tormento. Ah, pero yo sabía hacerle reír, ¿eh? Dijiste que era librancero, ¿no? Sí, Garnet. Librancero Garnet. Yo le ayudé a elegir ese distintivo de llamada, ¿sabes? Encajaba con él. Tuvo un mal arranque, pero lo sobrevivía todo. Era duro como el granate. Pero un día lluvioso, no volvió a casa. ¿Qué pasó? No lo sé. No todo. No sé dónde cayó. ¿Ves? Tengo su nombre, pero no su historia. Eso me aflige. Trabajaba al otro lado del muro para mejorar las cosas. Los detalles no importan. Claro, claro. Lo sé. Es solo que me aflige. Alguien contaba con que él estaría allí, y allí estaba. Por eso te mando ahí fuera, para que presentes tus respetos. Para que recojas historias para nuestro muro. Puede que algún día traigas su historia.